Como antes recordábamos, Jaume, la firma de este convenio de colaboración entre la Junta y la Fundación La Caixa en materia de obra social y cultural también trae a nuestra memoria lo que en su momento fue en el sistema de cajas de Castilla y León la aplicación de una buena parte del resultado y el beneficio a unas obras sociales que tanto hicieron desde el punto de vista del impulso de iniciativas sociales e iniciativas culturales. Y por eso yo quiero empezar esta intervención recordando las palabras de quien fue fundador y primer director general de la Caixa, Francesc Moragas, en 1907, cuando marcaba el rumbo de esta entidad diciendo que esta caja es una institución de intereses económicos, pero más que eso y sobre todo eso es obra de ideales sociales. Y es que el compromiso de Caixa con la sociedad no es algo reciente, puesto que desde sus orígenes se dedicó de forma prioritaria al ahorro familiar, ofreciendo a sus clientes un seguro de vejez cuando aún no existía este tipo de prestación en España. Fue la primera caja de ahorros en ofrecer seguros sociales, pero también fue la primera en dedicar de forma específica parte de su excedente, de su beneficio, a la realización de obras de carácter social. Mucho antes de que el concepto tan actual de responsabilidad social corporativa se asentara en las bases de nuestra cultura empresarial. Por ello, lo primero que yo quiero hacer es reconocer y agradecer a la Caixa su compromiso y su apuesta por Castilla y León, donde hoy ya tiene una cuota de mercado de aproximadamente el 15% en depósitos y el 14% en créditos, así como una extensa red de centros de atención personalizada, más de 300 oficinas y más de 1.100 empleados. Y quiero también reconocer la gran labor que la obra social La Caixa ha desarrollado en estos más de 100 años de historia, ahora a través de su nueva fundación bancaria, con el principal objetivo de construir una sociedad mejor que dé oportunidades a los que más lo necesitan, impulse iniciativas sociales y apueste por la investigación, por la educación y por la cultura. Unos objetivos que comparte con los poderes públicos y, en este caso, que comparte con la Junta de Castilla y León, y que se convierte ahora en el hilo conductor de una colaboración más estrecha que, por cierto, ambas instituciones mantenemos ya desde hace varios años y que se vio reforzada en el mes de julio del año 2012 a través del acuerdo que en aquel momento tuve la oportunidad de suscribir con vuestro presidente Isidro Fainé. Una vinculación o colaboración en ese convenio en el que establecíamos dos líneas básicas de colaboración conjunta. Por un lado, la que es propia de una entidad financiera, la promoción de actuaciones para fortalecer la actividad económica y fundamentalmente la empresarial en Castilla y León, que hay que recordar que en primer lugar se materializó con la firma y puesta a disposición del sector empresarial de una línea de crédito. Eran momentos de gran dificultad en el acceso a crédito empresarial por importe de 500 millones de euros a disposición de microempresas, de emprendedores y de autónomos, y que se vio en el año 2016 reforzada con la creación de la lanzadera financiera de Castilla y León, en la que de forma especialmente activa, de acuerdo con los porcentajes a los que he hecho anterior referencia, participa CaixaBank. Y por otro, la promoción de actuaciones para contribuir al bienestar de los castellanos y los leoneses a través de programas sociales
educativos, culturales y científicos. Este es precisamente el compromiso que hoy concretamos y que articulamos a través de la firma de este convenio marco en la colaboración para el año 2017 y que, por tanto, viene a dar continuidad a los de años anteriores. Como se ha recordado, o en cualquiera de los casos consta, en la nota de prensa elaborada al efecto, contempla un presupuesto que este año 2017 asciende a los 13,5 millones de euros. Más de la mitad de estos fondos van a destinarse a colectivos con necesidades especiales y el resto a programas culturales, educativos y al desarrollo de la investigación y el conocimiento. En concreto, 9,7 millones de euros para mejorar las condiciones de vida de colectivos con necesidades especiales, como personas en riesgo de exclusión social, mayores, niños y discapacitados, a través de programas que fomenten la inserción laboral, la participación de los mayores en la sociedad, programas muy importantes en colaboración con algunos de nuestros centros hospitalarios para mejorar la calidad de vida de los enfermos terminales y de sus familiares, líneas de ayuda para luchar, como ha explicado el director general de la Fundación, contra la pobreza infantil, para facilitar una vivienda asequible a ciertos colectivos o para promover proyectos sociales entre un conjunto de entidades y organizaciones locales, organizaciones no gubernamentales muy queridas, muy implantadas y muy valoradas socialmente en nuestras ciudades y en nuestras provincias, además de un programa de cooperación internacional y otro de voluntariado. 2,5 millones de euros destinados al ámbito cultural y educativo, mediante la programación de exposiciones y conciertos y también la promoción de acciones educativas destinadas tanto a los alumnos como a padres y profesores. Y, finalmente, 1,3 millones de euros para el desarrollo de la investigación y el conocimiento mediante becas para estudiantes universitarios y que estos puedan cursar estudios de posgrado ya en España y en el extranjero, o la financiación de proyectos de investigación en materias tan sensibles e importantes como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y el Alzheimer. Decíamos que son actividades coincidentes con algunas de nuestras preocupaciones en materia social, en materia cultural, en materia educativa. No pretenden suplantar, tampoco pretenden someter al poder público de la comunidad lo que es una programación elaborada por la Caixa. Lo que este convenio pretende es fortalecer la colaboración, fomentar el conocimiento mutuo de cuáles son los objetivos y cuáles son las iniciativas, y de forma muy concreta, y lo agradezco porque es una bella manera de desarrollar iniciativas en el territorio, de ajustar sus líneas de trabajo y sus iniciativas a las características, a las circunstancias y a las necesidades, en este caso, de Castilla y León. Unas actuaciones, como digo, que vienen a reforzar las que la Junta ya realiza en estas materias y que ponen de manifiesto la importancia que siempre va a tener la colaboración público-privada en el progreso de la sociedad en el conjunto. Y, por tanto, finalizo reiterando ese agradecimiento por renovar hoy su apuesta y su compromiso con Castilla y León y con los castellanos y los leoneses, por su contribución activa al bienestar y al progreso a través de iniciativas sociales, educativas y culturales y a la promoción de la investigación y el conocimiento, y que, en definitiva, consolidan y hacen justicia a aquella consideración de obra de ideales sociales con que definió a la Caixa su propio fundador hace ahora más de un siglo. Dicho lo cual, pues nos ponemos a su disposición.